Coleccionistas diversos, hoy vengo a enseñarles, a mostrarles, a presumirles esta ropita, estos diseños. Híjole, que me tienen feliz, me tienen girando en un tacón desde que están en mi colección y luciéndolo con estas bellezas. Estos vestiditos son diseños de Emanuel Torres. Unos se los he comprado y otros han sido regalos. Como por ejemplo este de aquí, que me recuerda mucho a Madonna en el video de La Isla Bonita. ¡Ay, me encanta! Me lo regaló mi amiga Jenny Mint, al igual que este vestido, que es muy para ir a una entrega de premios, claro, para ir dándolo todo, por ejemplo, al Oscar, aunque no nos hayan nominado, no importa, ella va echando tiros. Este de lentejuela, bueno, me tiene feliz. Se le ve fabulosa esta preciosa. También este de cuadros, que híjole, está inspirado en el de la película, que me gusta más por el vuelo que tiene en la falda y todo, pero ay no, luego con esta chiquilla con molde mili que se ve fabulosa. Al igual que esta coqueta que está usando este vestido, que también está inspirado en una muñeca icónica de los 90s, Magic Earrings o aretes mágicos. Y también en uno de los looks que usó Margot Robbie en las alfombras rojas de la película Barbie the Movie. Aquí André nos está mostrando, presumiendo, coqueteando con este traje. Saco pantalón negro a cuadros que me regaló también mi amix Jenny Mint. Jenny Mint, gracias a ti, ahora soy fanático de estos diseños y ya no veo con los mismos ojos la ropita original de Barbie. Como esos de atrás, que sí son originales de Barbie, pues son un poco más infantiles, más playline, no sé. Tienen otra vibra que también me gustan, por eso están aquí en la colección. Pero la verdad, que estos diseños de Manuel, híjole, están que echan tiros. Y claro que no podía faltar Rafaela, que nos viene mostrando este jumpsuit o enterizo de lentejuela dorada, también inspirado en uno de los looks de Barbie the Movie. Ella dándolo todo para el show. Ay, Collection Hours, no sé ustedes, pero la verdad, la ropita de diseñador sí le da otra vibra, otro estilazo a nuestras monas.